en libertad Israel Pacheco Velázquez, el ex líder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla. Fue detenido en 2014, acusado de extorsión y privación ilegal de la libertad. El ex líder estuvo 3 años en el penal de Tepeji de Rodríguez y en agosto del año pasado ingresó al hospital Humboldt de esta ciudad de Puebla por un problema hepático, aunque seguía en calidad de detenido. Ayer a las 9:30 p.m. salió del hospital, recuperó su libertad tras ganar un amparo por la sentencia que había recibido en meses pasados.